¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a una nueva reacción para lo que es la novena temporada de The Flash, que estrena ya en menos de un mes, en los primeros días de febrero, y que en su momento ya lanzó lo que fue un primer adelanto de unos 20 y pico, 30 segundos, donde ya mostraba algunas cositas nuevas, como un primer vistazo oficial al nuevo Capitán Boomerang, algún que otro regreso, como el de Pete Piper, entre muchos otros. Y ahora se ha dado a conocer en sí lo que es un tráiler extendido que dura en sí un minuto. No es todavía como el tráiler completo de la temporada, que probablemente se vaya dando a conocer en los venideros días, pero bueno, vamos a ver cómo va este adelanto, que he tratado de no spoilearme nada y justamente por eso no he visto nada, porque mismo este tráiler salió anoche y dije no, voy a esperar a mañana a grabarlo bien, no voy a ver nada ni nada. En el medio se salió un nuevo póster también haciendo referencia a la última carrera de Barry en toda esta gran aventura de 9 temporadas. Y bueno, vamos a ver qué nos puede dar este tráiler, a ver si nos muestra algunos más de... Además de las cosas nuevas, los nuevos personajes, como por ejemplo los nuevos Rogues que ya se habían anunciado. El tema de si se muestran algunos de los regresos, no sé, el de Nicole Maynes, el de Ryan, el de Javisa Leslie como Dreamer y como Batwoman respectivamente. No creo que el de Oliver, el de Deagle y el de Bloodwar o el de Wally, porque capaz que han sido muy recientes eso y todavía como que están en la fase de editarlos. Pero bueno, espero que a ver si muestran un poquitito. Como dije en su momento con el video de el regreso de Oliver, que lo tienen acá arriba por si no lo vieron. Es que relacionado a que no sabemos bien de qué va a ir esta temporada, entonces quiero ver si este tráiler nos aclara un poco más cómo va a ser al menos la trama principal de este último año, no de The Flash, sino de la Arrowverse. Así que bueno, vamos a ver directamente cómo va todo este nuevo adelanto para la novena y última temporada de The Flash. Pero antes de comenzar, como siempre le digo, dejen su like, comentario, suscríbanse para seguir apoyando este tipo de videos y mucho más. Mil gracias de corazón a todos aquellos que se suman día a día al canal, de corazón se los súper agradezco. Y ahora sí, arranquemos con esta reacción para este tráiler extendido para la novena y última temporada de The Flash. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos. Y vamos con la reacción ya. Está un poquito alto. You have been through a lot in 9 years. And I'm very proud of you. Traje la primera temporada. You can see what's coming before it happens. ¿Eh? You're gonna get pregnant in 3 months. What? This new speedster. Ahí está. Red Dead. I swore I would make sure that we always had a future. I don't want to know everything that's going to happen. I just want to be able to choose it. You got a mutiny on your hands. Okay. What do we have to lose? The whole timeline will be at stake. What? I need your help to save the world. I have nothing to live for. Yes, you do. I'll show you. Está. Lutita. We can do the impossible. Flash. Let's do this one last time. The Flash. The final season begins Wednesday, February 8th on CW 18. Okay. Okay. Hay mucho. Hay bastante. Es como para hacer más que nada la parte final, algunos frame por frame. Hay algunas cosas que se pasan de largo. Hay mucho vistazo a los nuevos Rogues. En especial al Capitán Boomerang. Y a esa... Que no sé si será como una especie de Ragdoll 2. No sé, no lo he visto. O será algún personaje que me estoy olvidando de los cómics. Pero tiene pinta que es una especie de Ragdoll 2. Que ya apareció Ragdoll en las temporadas pasadas. Y la verdad estaba bastante bien. Pero bueno... primeros vistazos al menos de espaldas de Red Dead. Ahora lo voy a escuchar otra vez porque dice algo de este nuevo Spitzer y dice algo de una máquina del tiempo.
Después por algún motivo es como que Barry sabe las cosas que van a pasar en un futuro. Entonces agarra y le dice a Iris el tema de... Iris, vas a quedar embarazada en 3 meses. Y ahí empieza como una especie de... Que después lo dice más adelante en el tráiler. Iris como diciendo, bueno Barry, todo bien, pero no quiero saber todo lo que va a venir a futuro. O sea, quiero que me sorprenda la vida, ¿no? Que, che, ah, mirá, son 3 meses. Esta vez que... hoy quedo embarazada. Y es como que no. Es como que se dé más natural. Que es entendible. Pero bueno, le voy a dar otro vistazo. A ver. Todo esto es del avance anterior. We can see what's coming before it happens. Iris, you're gonna get pregnant in 3 months. This new speedster wants to build a time machine. I swore I would make sure that we always had a future. I don't want to know everything. Una vez construyó una máquina del tiempo, algo así creo que dice. Bueno, ahí se veían un par de los... Claro, estaban de espaldas. Bueno, todo lo de Frost, Chilblain, me olvido bien el nombre. Después voy a ir compartiendo un par de imágenes. Ok. Hay un par de imágenes, a ver que las busque. Bueno, el primer vistazo a Red Dead. Este que no sé quién es, no tengo idea, está bien encapuchada con esa arma debajo de la lluvia que se la, y se ve enfrente con alguien, no sé quién es. No tengo idea, no llego a reconocer bien el tema del arma y todo eso. Esta imagen que se ve a Barry frente a 4 personas son claramente... Uno es el... bueno, el de la izquierda, de la imagen de la izquierda es el de... es Wallface, el rubio es Chilvain. El otro que asoma ahí, donde se llega a ver a Barry, ese es Pete Piper. Y el otro es el... ese que en ese capítulo super random, de super relleno, tenía problemas con su hijo y que de la nada hacía que todo Central City tuviese problemas como de... erupciones volcánicas y cosas por el estilo, que las manejaba él con su temperamento. Y que, bueno, el capítulo iba por el lado de no, es que es un padre que lo acusaron falsamente de un error y el hijo le tiene vergüenza de su padre, pero al final el hijo está orgulloso de su padre. Ese tipo de capítulo ese, pero bueno, es ese. Y además lo sabemos porque ellos mismos lo filtraron en una imagen hace un par de semanas atrás en el detrás de cámara. Bueno, más del... bueno, esta que digo, para mí es una Ragdoll 2. Tiene pinta de Ragdoll 2. Acá por lo que se ve, esto es Speed Force. El tema es que no sé... o sea, es una de las fuerzas, no es la Speed Force. Es la violeta. ¿Cuál era la fuerza? La violeta era la de la fuerza, la de justamente la de fuerza. Raro. Porque la... el problema que tenía Iris era con la de Dion, que era la verde. La de Barry es roja. Ahí vemos como cosas destruidas. Probablemente sea que destruyó una máquina del tiempo o algo así. Bueno, está Pete Piper. Y acá voy a empezar a hacer cuadro por cuadro, porque acá van a empezar a pasar cosas. Por eso van a escuchar mucho el click. Joe y Cecil sufriendo. Andá a saber por qué. Y ese personaje encapuchado que no sabemos quién es. Acá están. Estos serían, a ver, los nuevos Rogues. Capitán Boomerang, ponele que esa sea una Ragdoll 2. El tema es que también pueden ser directamente, así como hay un Capitán Boomerang 2 y quizá una Ragdoll 2, quizá directamente los otros no son versiones 2, sino que son otros personajes completamente diferentes. Al menos quiero creer. A ver, un tráiler que terminó siendo un poco lo que esperaba, relacionado a que muestren un poco más de la historia, de qué va a ir. Bueno, tuvimos un poco más de los diferentes Rogues. Alguna que otra escena media rara, un par de personajes misteriosos. Este encapuchado, que no sé si es un tipo o una mina.
Que bueno, estas partículas violetas que parecen ser de una especie, de una fuerza, si no es de otra cosa. El tema es que creo que en los colores que pusieron en la serie, el violeta era de justamente de la fuerza. Así que no sé por dónde puede ir. Y que es algo que se lo están robando a Barry o andás a ver qué. Bueno, todo el tema de, como les decía, de Barry sabiendo un poco de su futuro y conociendo cuándo Iris va a quedar embarazada. En 3 meses le dice. Y con Iris diciendo, bueno, todo bien, pero yo no lo quiero saber. Quiero que me se dé naturalmente, que me sorprenda la vida. Primeros vistazos y mención de Barry al nuevo Speedster, que es Red Dead. Y diciendo que parece que destruyó una máquina del tiempo. Así que, a ver, un buen adelanto, la verdad me sorprendió bastante. No me esperaba tanto. Pero bueno, hay mucha expectativa. Todavía no vimos algunos de los regresos más esperados. Porque claramente este tráiler se ha hecho con quizá los primeros 3-4 capítulos, probablemente. Y mismo hasta capaz que no están ni siquiera terminados de editar los capítulos donde aparece y donde pelea Red Dead, sino que quizás estos son los primeros 2-3 capítulos, los que sean el primer arco argumental de los nuevos Rogues, que medio ya se había adelantado un par de semanas atrás. Y luego de que termine lo de los nuevos Rogues, ahí va a arrancar lo de Red Dead y después viene todo lo de los regresos. Pero bueno, también tuvimos un poco más de lo de Jill Vane llorando por Frost y todo lo demás. Así que hay que ver cómo va esta temporada, que la verdad espero muchísimo, porque como digo, es el final de la Arrowverse. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like, y si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube. Puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video.